No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cual ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. ¿Qué tal amigos? Un gusto nuevamente estar con ustedes, encontrarnos para este nuevo capítulo del gran conflicto entre el bien y el mal. Soy el doctor Armando Juárez, catedrático de la Escuela de Teología en la Universidad de Montemorelos, y me acompaña un querido colega y compañero en la Escuela de Teología, el doctor Carlos Mora. Gracias. Especialista en Antiguo Testamento, doctor en Teología Bíblica. Así es. Y les invito a inclinar el rostro. Y cerrar sus ojos para invitar la presencia de Dios en esta reunión. Querido Señor, una vez más, gracias porque nos permites tomar tiempo para disfrutar de tu palabra, aprender más, guía nuestros pensamientos, guía a cada uno en su hogar, en su trabajo que está viendo este programa y llénanos con tu espíritu, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el capítulo anterior vimos y hablamos del libro de texto en donde nos muestra... Eh, todos los aspectos relacionados con este maravilloso plan de redención en este gran conflicto entre el bien y el mal. Pero ahora vamos a enfocarlo en los personajes. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hablamos ya de Lucifer, que se convertiría en Satanás. Y otros personajes secundarios como son los ángeles, el ser humano, nuestro planeta y todo lo demás. Vamos a centrarnos en este momento. En el personaje de Dios. Eh, en el gran conflicto, y ya hemos visto que Satanás ha estado tratando de echar abajo, destruir, desvirtuar, eh, acabar no solamente con eh, sus hijos, sino también, en alguna forma, ya sabe que no puede destruir a Dios. Pero, eh, ¿qué ha hecho para, vamos a decirlo, destruir a Dios en otra forma? Bueno, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11 que Él ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Y en otras palabras, como seres humanos siempre hay una necesidad de Dios, siempre hay una necesidad de adorar, de reconocer a alguien superior. Y lo vemos a lo largo de la historia y lo vemos inclusive hoy en día. La gente busca de alguna manera una divinidad. No ha habido nación que no tenga y adore a un Dios. Exactamente. Y cuando vemos la historia, vemos que han ha habido distintas concepciones de Dios. Tal vez al principio la más conocida fue el politeísmo, Así es. tener varios dioses, varios ídolos eh, para distintas actividades. Inclusive a veces cada quien creaba su, su ídolo familiar, que era lo que le daba fuerza. Las naciones, cada pueblo tenía su, su ídolo pensando que tenían el poder de ese Dios. O muchos adorando a las fuerzas de la naturaleza, al rayo, el lámpago, el sol, la luna, en fin. etcétera porque Y de esa manera expresaban su necesidad, pero de esa manera también el enemigo lo logró confundir la mente de ellos. Por eso en el Antiguo Testamento uno de los grandes ataques es contra la idolatría. Porque eso distraía la mente del verdadero Dios. ¿Y cómo hacía es atractiva esa religión? ¿Por qué la gente iba, pues, por ejemplo, eh, vemos en la historia de Israel que el pueblo continuamente iba a los Baales, a Asherah? ¿Qué era lo atractivo de esas religiones? Bueno, porque eran eh, eh, religiones que colocaban al Dios a su nivel más humano, con más defectos, y eso hace sentir bien al ser humano, sentir que, que Dios no exige tantas cosas de, de, de principios, de pureza, de, de honestidad, sino que Dios es igual que nosotros, se promocionaban muchos cultos liberales, con, con muchas veces implicaciones sexuales, y eso agrada al corazón humano. Eh, pervertido y, y eso fue lo atractivo de esa una de las razones por lo cual fue tan atractivo para el, eh, los habitantes del antiguo cercano del mundo en aquellos días pero ya para ya más adelantando en cuanto a la religión porque el cristianismo vino a convulsionar y a cambiar muchos de estos conceptos y prácticamente muchas de estas eh, religiones desaparecieron pero después surge un, otro nuevo movimiento, el deísmo. Sí, el deísmo. Yo quisiera mencionar, tratar ahí, eh, pastor, el tema del panteísmo que viene ah, a, bueno, de la idea de, de, de la India, del sur de Asia, en donde se concibe que Dios permea toda la naturaleza. En otras palabras, la naturaleza es Dios, es todo Dios. es Dios. Y entonces, al final, nosotros, seres humanos, también llegamos siendo Dios. Así es que si yo soy. Eh, tengo mis inclinaciones eh, no se preocupe al final usted también es Dios parte de su naturaleza. Bueno el asunto que la, esa, es, ese panteísmo a través de lo que hoy llamamos la nueva era eh, se ha infiltrado en nuestra cultura Bastante. a través del yoga, a través del vegetarianismo, a través de la conservación del ambiente, porque ellos cuidan el ambiente no tanto por la preocupación de ellos, sino porque para ellos eso es Dios y tienen que proteger a su Dios. Eh, Así es. Entonces existen estas distintas distintas manifestaciones y lo que usted mencionaba otro es el, el tema del deísmo, o sea la concepción de que Dios y se usa la ilustración de que fue un gran relojero, uh -huh. hizo este mundo, hizo todo el universo, lo puso a caminar, le dio cuerda y se fue. Y que sus criaturas, especialmente el ser humano, resuelva a su manera lo que pasa en este mundo. Dios no interviene en lo que pasa en este mundo. Ese es el, el deísmo. Correcto. Está también el panenteísmo. ¿Qué es eso? Bueno, el, es muy parecido al panteísmo, a, a la idea de que Dios permea toda la, la, la naturaleza, de que Dios es universal para todos las, las personas que ya no es en sí la naturaleza, sino más bien Dios está en todos nosotros, los seres humanos. Verdad? Eh, tenemos otro. El ateísmo es otro de los de las corrientes que el rechazo ha, de Dios, el, el rechazo completo de Dios. Ay, pastor, yo quisiera recalcar en comparación dos detalles en cuanto a estas religiones y la diferencia con el cristianismo. Uh -huh. Así rápidamente. La primera es que la. La Biblia presenta que Dios es el que busca al hombre. En las otras religiones, el, el adorador el anda, de una manera tiene que acercarse a esa divinidad que está lejana o desinteresada, desentendida. No, en la Biblia es Dios siempre el que busca al hombre. Y en segundo lugar, que la salvación que ofrece la palabra es gratis, es un regalo, mientras que en otras religiones hay que hacer algo. Muy bien, vamos a ver ahora en, las siguientes, en el siguiente segmento cómo Dios se revela y se da a conocer. No solamente a través de la Biblia, sino a través de lo que se conoce como la revelación natural. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una. Y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Hablamos en relación con los diferentes esfuerzos que el diablo ha utilizado para desvirtuar y tratar de eh, opacar o confundir el concepto de Dios. Pero Dios también ha tenido sus recursos para darse a conocer. Ya hablamos de la Biblia. Pero, sí, la Biblia es lo que algunos estudios llaman la revelación especial. Así Porque es. Es escrita, es directa, es clara. Pero también hay otro texto que la palabra de Dios lo dice claramente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19, 1. Así es. Dios también nos habla a través de la naturaleza. La naturaleza aquí en nuestro planeta y el universo entero. Es otro medio para conocer, no tan específica y detallada, como puede ser un, un texto escrito, pero sí eh, la grandeza, las maravillas que hay en la, la naturaleza, también nos hablan del, del amor de Dios. Mira, este, voy a compartir con el amable público eh, algunos aspectos relacionados con el universo, porque nosotros vivimos en un mundo donde hay un macrocosmos, pero también hay un microcosmos, el mundo de los microbios, de las bacterias, de los seres unicelulares. De eso no vamos a hablar. Vamos a ver de aquello que vemos, porque eso no lo vemos. Sin embargo, por ejemplo, vamos a tomar el, como base nuestra Tierra. Ya para nuestro tiempo se dice que estamos llegando a los 8 mil millones de habitantes en este planeta. La Tierra tiene una circunferencia de 40 mil kilómetros a, a, aproximados, aproximadamente, sí. verdad? El diámetro midiendo de un extremo a otro son de 12.739 kilómetros y la superficie total son 509 eh, millones de kilómetros cuadrados. Pero mirando, por ejemplo, nuestro sistema solar y se, y, se oye que son cifras muy elevadas para nosotros, sí, y demasiado pequeños, ante... exactamente. Pero a, a, al mirar el sistema solar ¿Cómo está compuesto? Y empezamos con el Sol. El Sol está más o menos a 1.300.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta. Un rayo del Sol sale del Sol y en ocho minutos llegó a la Tierra a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Lo que los eh, astrónomos han em, eh, empleado para medir las distancias ya no es en kilómetros, es en años luz. Por ejemplo, la estrella más cercana a nuestro eh, sistema solar es el Alfa Centauro que está a 4.5, 4 y medio años luz. ¿Y qué es esto? Es el equivalente de un rayo de luz que recorre en un año o sea, 300 mil kilómetros por segundo eh, viajando a, a esa velocidad en un año, en cuatro años y medio llegaría a la estrella más cercana. Son, que tenemos. son números que, que llega un momento que ya la mente. Simplemente no, no, no. Uno trata de entender y sabe que es mucho, pero es, es un número ya que va más allá y pienso yo que la de la... Eh, simplemente humana. nuestra mente no alcanza a percibir y, y apenas estamos empezando. Comparando nuestro, nuestros planetas del sistema solar, mira, tenemos Marte, empezando con el menor, que es Plutón, Mercurio, Marte, y luego viene Venus y la Tierra es la más grande, ¿no? Ah, qué, qué, qué fabuloso, ¿no? Pero cuando lo comparamos con Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter, la Tierra queda ya como una pequeña como un granito, una canica, vamos a decirlo así, comparada con Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Y de decimos qué bárbaro. Bueno, el Sol, cuando lo comparamos con nuestros planetas, Júpiter se convierte en una caniquita y ahora la Tierra en un grano de, de, de arena. Y el sol es inmenso, qué bárbaro, qué, qué inmensidad el sol. Pero cuando vemos que el sol, comparado con otras estrellas, por ejemplo, con Sirio, con Pollux y con Arturo, el sol se queda como una caniquita en comparación con eh, Arturo, la, la estrella Arturo. Y decimos, qué bárbaro, qué grande es Arturo. Pero cuando lo comparamos con Betelgeuse y con Antares, Arturo se queda como una caniquita y Antares, ah, qué inmensa y decimos, qué bárbaro, qué Antares, pero Antares cuando lo comparamos con la estrella pistola, <laughs> Antares se queda ahora así como un baloncito chiquito en comparación con la estrella pistola, pero la estrella pistola, que es una de las grandes, cuando lo comparamos con otros, por ejemplo, el Sagitario 2, el B54 Cephei y el W Cephei que Hace años era la, la estrella más grande conocida, y tan solo, por ejemplo, el WCFEI Alpha, eh, comparándolo con el Sol, el, 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 vamos a decir a la, la superficie, el Sol tiene 1.392.000 kilómetros. CFEI tiene 3.521 kilómetros millones cuatrocientos cincuenta y mil kilómetros de superficie. En otras palabras, CFE es un tres mil millones más grande que el Sol. Son cantidades... es Simplemente uno la mente dice, bueno, ¿qué esto? Bueno, esa era la más grande conocida en aquel tiempo, pero resulta que después se encuentra a UY Scuti, que es 5 mil millones de veces mayor que el Sol. Y luego después se, encuentra, se descubre otra, Stephenson, eh, el 2.18, que es 10 mil millones de veces mayor que el Sol. <laughs> y eso solamente son las estrellas que están dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y saber que hay otros miles de galaxias. Bueno, precisamente ya... la, la, la Vía Láctea se calcula que tiene 100 mil millones de estrellas. Y para recorrerlo desde un extremo hasta el otro se recuperarían 100 mil millones de años luz. Y cuando vemos esto, que esa es solamente una de las 100 a 100 mil, eh, 100 a 120 mil años luz, o sea, eh, millones de estrellas que existen. De, dentro de, de, de la Vía Láctea, y lo comparamos con los astrónomos que han ahora con estos nuevos telescopios, que dicen que hay miles de millones de galaxias. Uno dice, por ejemplo, yo, yo pienso ahí, cuando David lo vio, que dijo: Cuando veo los cielos, obra de tus manos, las, el cielo y las estrellas que tú formaste. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Eso no solo muestra la, la pequeñez del hombre, sino que también muestra la, la grandeza. Y la grandeza de Dios, porque de Dios. todo esto eh, no es... No puede más. ser producto, es un argumento más de que no puede bueno, ser Bueno, precisamente la... el, el, el diablo ha tratado de meter la idea de que todo esto sucedió por casualidad, un Big Bang donde hubo una explosión y que entonces se fue regando por todas partes la materia, porque ellos dicen que la materia es eterna. Dios no es eterno, ¿verdad? La materia sí, es lo que ellos dicen. Que todo fue hecho por casualidad. Pues bien, para nosotros no, porque la Biblia nos dice claramente que el creador de todas las cosas es Dios y que nuestro planeta es una de esas creaciones que... Hace seis mil años y, y, dijo: y, y, sea pastor, la luz. no solo creador, que, que es evidente, el texto lo dice, pero también hay pasajes como en Hebreos 1.3 que dice que es el que sostiene, es no el solo lo creó, sino es que hace que lo sigue cuidando, lo sigue cuidando y lo ha venido cuidando a través de la, de la eternidad. Muestra eh, eh, la grandeza de Dios. Algunos estarán, no, yo prefiero creer que eso sea manejado por coincidencia, pero es el Dios de la casualidad, que de alguna manera se adora. Pero la palabra de ala de un Dios personal, inteligente, y lo, lo maravilloso de eso, dice Isaías 57, 15, es la trascendencia de Dios, pero Dios también va a habitar en el corazón en el del corazón. humilde, del sencillo. Del... Sí, mira, dice, ese es el desafío que le lanza a Isaías a, la, a, la, a todos. Dice, levantad, bueno, es Dios, ¿verdad? Lo dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta el ejército de ellas. A todas llama por su nombre, por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna le faltará. Qué cosa tan más maravillosa. Dios tiene control de todas esas infinidad de galaxias sí, que es. mencionabas anteriormente. Bueno, señores, esto se está poniendo cada vez más bueno. La mano que sostiene los mundos en el espacio. La mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, continuamos con nuestro estudio, nuestro, nuestro diálogo, hablando de acerca de la grandeza de Dios. De Dios. Eh, realmente cuando uno se pone a pensar, yo, yo imagino, me imagino que David cuando estaba de pastor y miraba allá acostado y miraba a lo mejor Dios le reveló, le pudo ver y por eso se quedó abismado de la grandeza de Dios. Pero ese Dios que creó todas las cosas, que los millones y millones de galaxias que fueron creadas por él y nos dice, ¿qué nos dice Colosenses? Bueno, es, precisamente dicen en el versículo 16, porque en él, en Cristo Jesús, el versículo 15 habla... En otras palabras, de ¿quién es el creador? Cristo. Cristo, bueno, los tres, pero Cristo es el agente activo, ¿verdad? La el agente que... activo, dice, en él fueron creadas todas las cosas, o sea, todo. Uh -huh. no, no hay como que, que Cristo fue creado, no, todas las cosas fueron creadas... En Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, Vencibles. sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para y Él. Para Él. Dios es el, el, el creador de todas esas cosas y eso nos de, debe crear ese espíritu de reverencia, de admiración bueno, hacia, hacia el Creador. Lo que más me admira es cuando pienso en la grandeza de Dios. Y después leo en San Juan 1,14, y podemos verlo aquí en, en la pantalla. Dice: hablando de que ese Verbo que estaba con Dios, que era Dios, y que todas las cosas fueran hechas por él, como dice Juan del 1, del 1 al 3, dice: Y ese Verbo que estaba con Dios desde la eternidad, dice: se hizo un ser humano, carne. Fue hecho carne y, y habitó entre y nosotros. Habitó esa palabra es que no se, que habla de poner una carpa al lado de la otra, es tremendo. Eh, ese pensamiento es, y yo invito a nuestros amigos a que consideren ese detalle cada día. Dios hecho carne, Dios viniendo aquí a morar en medio del ser humano, ese creador de todas esas galaxias de las cuales hablaste ¿sí? en la sección anterior, es, es increíble, es in incomprensible. Eh, esa idea no, no puede ser de origen humano. El humano tiende a exaltar a sus, a sus héroes, a sus, a sus líderes, pero aquí vemos a un Dios que, que tiene todo el poder y viene para, por amor. Ahora, vamos a pensar a en a la grandeza nosotros. del Dios que creó, que se hizo del tamaño de un espermatozoide para venir a hacer su nido en un óvulo y de ahí sale son, a la vida... Son pensamientos... <laughs> eh, Qué cosa tan... Hermosos, pero también que uno queda pasmado y, y no puede explicar. Cómo explicar ese, ese misterio, que es el misterio de la piedad, como dice el apóstol San Pablo, no, de que el Dios... Todopoderoso se haya venido a nacer de una virgen y después lo miramos y parece a nosotros, pero no es como nosotros, porque en Él hay dos naturalezas, es ser humano como nosotros, pero a la vez en Él habita, como dijo el apóstol San Pablo, la plenitud de la divinidad. Y eso para revelar de manera práctica mí me gusta repetir esta idea. Uh -huh. De manera práctica, en una vida de servicio, el amor de Dios por el ser humano. ¿Cómo es Dios? Contemplando a Cristo, contemplando sus, también sus acciones desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos eh, que Dios es amor, misericordioso, que Él está dispuesto a ayudar al ser humano, que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Eh, es impactante este pensamiento y. Solo queda alabar a Dios al contemplar su grandeza y su amor eh, tal como se revela en las sagradas escrituras. Mira, este, hay una, un pasaje que la verdad eh, describe este, este fenómeno, este misterio. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, hablando de Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios. No estimó por ser el ser igual a Dios. Era igual a Dios en toda su plenitud, dice. Eh, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pudo haber sido un ángel, un arcángel. Pero no, fue hecho semejante a los, a los hombres. hombres. Y estando en la condición, y estando de la, hombre, la condición de hombre, se humilló a tal punto que se hizo obediente el que ante él todas las cosas ante su mandato todas se y Los ángeles estaban listos, así a, es a, a, a seguir sus indicaciones y dice se, se hizo obediente. hasta la muerte y no cualquier muerte porque hay muertes muy tranquilas hay muertes diferentes pero la muerte de cruz que en aquel tiempo era el símbolo de la más grande ignominia para todo ser humano que haya estado él llegar hasta ese nivel. Realmente, todavía el amor de Dios se hace mucho más grande. Me gusta, mira, quiero compartir contigo este pensamiento que se encuentra en el libro de educación, la página 132. Eh, eh, mira, ¿por qué no lo lees? Dice la mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada. Y actividad incansable, todas las cosas en el universo de Dios es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. ¿Qué amor? ¿Qué amor más grande? Y hasta qué punto Dios eh, llegó a, a, a darlo todo a su propio hijo. Y este pensamiento, eh, repito, le idea amigo es eh, amiga es para estarlo meditando, considerando cada día, porque no termina uno de entender ese amor de Dios. Y entonces Juan 3.16... Nos dice precisamente la razón por la cual Cristo hizo y Dios permitió, dice, porque de tal manera amó Dios a quién? A nosotros, a nosotros, a la raza humana. Que dio a quién? A su Hijo unigénito, el único que tenía, no había nadie más que él. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree qué? no se pierda. Hay esperanza. Sí. Y no de que, como en cualquier promesa de la Biblia, siempre hay una condición y la condición es simplemente creer. El creer, exactamente. Aceptar. Más que en él cree, no se pierda sino que tenga vida, vida eterna. eterna. Eh, realmente ante esta situación, uno no puede decir más que gracias a Dios por su don inefable que no se puede expresar con palabras. Así es. Bueno. Eh, este asunto se torna cada vez más emocionante. Emocionante y también eh, inspirador. Inspirador. Inspirador no solo es como descubrir algo oculto algo y la curiosidad se satisfizo, sino entender el amor de Dios toca el corazón. Así es. Bueno, eh, en este episodio hemos visto la grandeza de Dios, no solamente en el universo, sino también... La grandeza del amor de Dios revelada aquí en las Sagradas Escrituras. Y esa es la razón por la cual, amigos, les invitamos, tomen tiempo para leerla. O bien, les invito a que a través de con su celular hay aplicaciones, hay una versión, YouVersion, en donde están cientos de diferentes versiones en diferentes idiomas para que puedan leer y conocer más a profundidad este grande amor de Dios. Hasta aquí lo dejamos porque el próximo capítulo se torna todavía mucho más interesante. Que la paz de Dios vaya con ustedes, que la bendición del Todopoderoso los acompañe y nos vemos en el próximo capítulo.